ganado ni nada, ni nada. Y recuerdo que comenzamos a orar y a buscar, cuando eso el negocio de bienes raíces apenas estaba empezando. Y yo veía que habían ciertas oportunidades en las cuales en algún momento uno podía enganchar. O sea, hay personas que por hecho, por H o por R, tienen la necesidad de vender un poco rápido y tú puedes conseguir el financiamiento de una casa el 100% en el banco. Y si tú no tienes un inicial, un palo. O sea, te metiste en una casa y solamente vas a pagar la mensualidad, no tuviste que buscar un dinero extra. Y yo veía todas esas oportunidades y el Señor me iba animando en fe. Y recuerdo que comenzamos a buscar, pero algo barato, económico, porque estábamos chiquitos, bien chiquitos, y veíamos opciones. Sucede que a una hermana mía, que trabaja también bienes raíces, ella tiene un cliente, tenía un edificio y eso, y otra propiedad de administrándola, y esa persona lo supo y me mandó a buscar. Y él me dice: Pedro, yo le voy a vender mi casa. Y digo yo: ¿cuál? Y él me dice: la que está en Amará. Me imagino que muchos de ustedes conocen Amará, Villafaro, frente al destacamento. Y él me dice: la que está en Amará. Digo yo: por la esquina, que tiene varios apartamentos, una casa y varios locales. ¿Pero y con qué? Yo le decía: ¿pero y con qué yo le voy a comprar esa casa? Dice: sí, tú me la vas a comprar porque yo necesito un dinero urgente y tú me la vas a comprar. Digo: yo no tengo dinero. Y me dice: sí. Y él me dice: mira, mi casa vale mucho más que eso, pero tú me vas a dar tanto. Y digo yo: ¿pero y de dónde? No, espérate, yo te voy a decir. Tú vas a ir al banco, el banco te va a dar esa cantidad, te va a dar el 100% porque está valorada más de ahí. Y digo, y yo le decía: pero Señor, todavía el banco me aprueba esa cantidad, yo no le puedo dar ese dinero porque yo apenas tengo un negocio que apenas está empezando. O sea, no voy a durar 3 meses con la casa, me la van a quitar. O sea, ¿de dónde voy a pagar el préstamo mensual? Y él me dijo, bendito sea Dios, le contaba el testimonio a Brígida, y Brígida me decía: el Señor usa sus instrumentos para bendecir a sus hijos, bendito sea Dios. Y recuerdo que él me dijo: mira, el banco te va a dar tanto, tú me vas a dar una parte de eso, lo otro tú me lo vas a pagar a 2 años y ese dinero tú se lo vas a invertir a tu negocio y con la ganancia de ese dinero tú vas a pagar tu préstamo y me vas a pagar a mí para gloria de Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.